conciencia XL. La medida de tu conocimiento. Pongamos en marcha la imaginación. Checa lo que traemos el día de hoy para ti. XL, nuestro facilitador de información, nos prepara un reportaje sobre un proyecto que se está llevando a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pancha está en Igorito y sus locas aventuras más adelante. Mónica llegará con las 5 curiosidades de la ciencia. En el reportaje tendremos una investigación que tiene que ver con el estrés de las plantas. Así que, prende tus neuronas. Y no te desconectes, porque comenzamos. Llegó el momento de ir directamente con XL. Nuestro facilitador de información y su tema, el empleo temporal. Mi nombre es Eduardo López Calzada, director del Centro INA Morelos. Vamos a hablar del programa de empleo temporal en Morelos. El objetivo del programa de empleo temporal entre la Sedesol y el INA es doble. Uno, generar empleo en las comunidades en donde los monumentos históricos, en este caso, los contenidos en la ruta denominada el volcán, que son 11 inmuebles del siglo XVI declarados Patrimonio de la Humanidad, generen empleo a las comunidades. Y el segundo objetivo es trabajar estratégicamente un área en común a todos ellos, que fueron los atrios en cada uno de estos inmuebles. Partiendo de la base de que unificando estos criterios en los 11 inmuebles, podemos abarcar más metros de obra, podemos involucrar a la gente que no es necesariamente experimentada en estos trabajos de restauración y que permite capacitar a la comunidad y al mismo tiempo darles un beneficio directo a través del jornal que paga la Sedesol en conjunto con el INA. Ese es el objetivo, digamos, dual que se generó en este programa. El papel del INA en este proyecto de empleo temporal fundamentalmente tiene que ver con la propuesta ante la Secretaría de Desarrollo Social, o Sedesol, en un ámbito que particularmente ellos no han abordado de forma sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Que sus diversos programas no han atendido de forma expedita, ¿no?, en el país. Particularmente en Morelos, lo que tratamos de hacer nosotros como INE, ese es el objetivo, es proponer una ruta, la ruta de los conventos de la ladera del volcán Popocatépetl, ¿no? Y esto fue lo que llamó mucho la atención al Sedesol, trabajar estratégicamente en una ruta y no de forma aislada para perder los recursos o pulverizarlos en diferentes proyectos, ¿no? También fue el armado de los expedientes técnicos, que es una labor acuciosa, muy detallada y hecha por nuestros especialistas. Bueno, en cuanto al beneficio directo de empleos, nosotros podemos manejar que se generaron 1.390 empleos directos y pues una cantidad importante de jornales, más de 150.000, entre 150.000 y 160.000 jornales. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente el empleo directo es importante para nosotros, sino cómo fue subdividido el beneficio a lo largo de 3 meses en promedio de intervención que duraron cada una de estas obras. Bueno, esta pregunta parece importante y resume finalmente el esfuerzo de muchos compañeros que han participado en el ámbito de la elaboración de proyectos, en el ámbito de la generación de conceptos, en la gestión a la Secretaría de Desarrollo Social. Y me parece que lo más trascendente es posicionar el trabajo del patrimonio cultural en Morelos a través de un programa de empleo temporal que usualmente era empleado solamente para obras, digamos, de infraestructura, de carretera, o para apoyos en el área rural, en diversas obras pequeñas que se perdían y se pulverizaban. En este caso, la diferencia sustantiva radica en que la Sedesol, a través del programa de empleo temporal, consintió y aprobó la propuesta del INE para dimensionar el trabajo en el campo del patrimonio cultural. Y esto es muy importante porque
si bien es materia de trabajo del Instituto de Antropología, del AR por la conservación del patrimonio, también sabemos que lo que se invierte y lo que se procura en materia de conservación es un capital semilla que multiplica esfuerzos y genera riqueza. Y esto lo dice muy bien la política, por ejemplo, de promoción turística de Morelos. Hoy tenemos más visitantes que acceden a zonas arqueológicas y a monumentos históricos como la Ruta del Volcán para, de alguna manera, derramar recursos a las propias comunidades y su entorno, ¿no? Eso creo yo que es lo importante y que queremos que además sea un esfuerzo permanente y no solamente en este periodo de crisis económica en México. Ellos son nuestros amigos Panchestein y Gorito. ¡Hola, raza! ¿Ya listos para mojarse de conocimiento en Morelos? Para entrar en su cápsula super entretenida e informativa. Sí, Panchesen, ya estamos listos. Yo, por cierto, me traje mi paraguas, porque dijiste que iba a salir muy mojado de esta cápsula. ¿Qué? ¿Nos vas a hablar de la lluvia? No, Gorito. Vamos a hablar de unas olotas que destruyen pueblos, ciudades enteras, llamadas tsunamis. A ver, eso solo pasa en las películas, ¿o no? Recuerdo una donde un monstruo gigante se comía edificios completos. Claro que llegaba Godzilla y peleaba contra él. Pues mira, así como Godzilla. Los tsunamis también tienen su origen en el Japón, al igual que Godzilla. Son extremadamente peligrosos, aunque son más reales de lo que tú piensas. Ah, está bueno, Panchestein. Pero dime, ¿de dónde surgen? ¿De dónde es su nombre? ¿Y por qué su importancia? Ya parezco reportero. Ok, Gorito. La palabra tsunami viene de tsu, que significa en japonés puerto, y nami, ola. Y son una serie de grandes olas de extrema longitud de onda y periodo, normalmente generadas por una alteración submarina de gran magnitud y violencia. Pero dime más, ¿qué las origina? ¿A causa de qué se forman? ¿Se puede surfear en ellas? Para nada, Gorito. No puedes surfear en ellas, ya que algunas de estas olas alcanzan hasta 45 metros o más de altura y se forman por un terremoto de grandes magnitudes arriba de los 7.5 grados en la escala de Richter y se forma por el súbito desplazamiento vertical que se le da en el mar provocando el desplazamiento de grandes masas de agua que se convierten en olas destructivas. ¡Wow, Panchestein! ¡Sí me dio miedito! Espero no tener a una de esas delante de uno de ellos. ¿Pero qué crees? Es hora de despedirnos de la raza. ¡Nos vemos, raza! Espero les haya gustado el tema del día de hoy. ¡Así es, compas! ¡Nos estamos viendo!